Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. 130 años de la Revolución Liberal. Correligionarios liberales, prohombres de la patria, cambiaron Nicaragua con la Revolución Liberal, basada en tres principios fundamentales: libertad, igualdad y justicia. Hoy el liberalismo, gracias al trabajo histórico e inmortal del general Santos Zelaya y del trabajo partidario de cada simpatizante, colaborador y afiliado directivo del Partido Liberal Constitucionalista, el liberalismo continúa representando motivación y esperanza para la familia liberal. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Muy buenos días, amigos correligionarios que nos miran en todo el territorio nacional y fuera de la frontera de Nicaragua. Un abrazo para todos aquellos que escriben en la cuenta oficial del PLCTV. Un abrazo a todos los que nos están viendo. Y por supuesto, a los correligionarios queremos darle una nota luctuosa.
lamentablemente. El Partido Liberal Constitucionalista PLC, con mucho pesar y dolor, expresa su condolencia y solidaridad firme en estos momentos por el fallecimiento de la señora Olga Guillermina Bonilla, a quien era la madre de la doctora Ana Justina Molina, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Constitucionalista. Elevamos nuestras oraciones al Altísimo, que la recibe con su corte celestial y goce de todas las mieles del paraíso, dado en la ciudad de Managua a los 30 días del mes de agosto del año 2023. Mañana a las 10 de la mañana, misa de, hoy precisamente en su casa de habitación allá en Bataola, se encuentra el cuerpo presente de la señora frente a las aldeas SOS por la antigua embajada americana, y por supuesto después el entierro en Jardines del Recuerdo. Las condolencias pues a la doctora Ana Justina Molina, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Constitucionalista y secretaria, ella, de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional. Paz a sus restos, a su sagrada madre, y nuestras condolencias de parte del programa El PLC Habla con su Pueblo. Queremos también hablar de un tema que ha sido muy importante para nosotros, porque el PLC está sumado a esta campaña y siempre vamos a estar insistiendo en la campaña de la reducción de las personas que mueren en accidentes de tránsito. Hasta la fecha, se dice, de datos no oficiales, 531 muertos en las carreteras en accidentes violentos a nivel nacional en lo que va del año. Posiblemente podamos superar, ojalá que no lo superemos, ¿verdad? Pero posiblemente, a como van las cosas, podrían sobrepasar los 600 muertos al final del año, o quizás llegar a los 700. Lamentablemente, esta es una situación que a través de la ley 431 debe ser analizada. También se conoce que últimamente 4.149 inspecciones mecánicas se han realizado por parte de Tránsito Nacional al transporte pesado y al transporte urbano colectivo, porque han sido muchos los vehículos que se han visto involucrados en accidentes mortales, tanto en las carreteras panamericanas como el resto de carreteras del país. Hay un promedio que preocupa, un promedio de 16 a 20 muertos por semana. Esto es lamentable y además exuberante, porque la cantidad de 20 muertos en una semana, estamos hablando de 80 muertos aproximadamente en un mes. Multipliquemos eso por 12, ¿cuántos fallecidos podríamos tener? Esto en Nicaragua es sumamente preocupante. Ya lo hemos dicho aquí desde el PLC a los correligionarios: hay que hacer las propuestas en cada municipio, en cada departamento, en cada comarca, en los distritos de Managua, en los 7 distritos. Hay que analizar junto con las autoridades de IRTRAMA, las autoridades de Tránsito Nacional, los reguladores, también con la ciudadanía. Es importante tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. La opinión de ustedes, correligionarios, cuenta mucho para este programa. Ustedes pueden llamarnos o escribirnos al programa de la cuenta, decirnos, bueno, nosotros sugerimos que deberían de hacer estas y estas medidas, las que se deberían de tomar. Y la pregunta que nosotros hacemos a ustedes, a los televidentes, es: ¿cuál cree usted que podría ser una solución al aumento de la mortalidad en los accidentes en nuestro país? ¿Cuáles serían esas sus propuestas? También, incrementar las multas, ¿es una solución? Eso le preguntamos a todos ustedes que pueden participar en el programa, llamarnos por teléfono, hablar en línea, esas importantes propuestas de ustedes. Para nosotros es muy importante, porque esto ha sido, digamos, la punta de lanza de la preocupación
como Partido Liberal Constitucionalista en esta cantidad de muertos en las carreteras que día a día vemos accidentes por peatones, accidentes por transporte pesado, accidentes donde se ven involucradas hasta ambulancias, accidentes donde hasta se ven involucradas patrullas de la Policía Nacional, accidentes donde los ciclistas allá en la carretera Tipitapa son accidentados mortalmente, allá en Ciudad Sandino, en la carretera León, una carretera donde circulan bastante transporte pesado, y esto nos tiene sumamente preocupados, no solamente al PLC, esto le preocupa a toda la nación, es algo que debe ocuparse de parte de toda la ciudadanía a nivel nacional. 144 municipios, según señala la comisionada Reyes, son las que se registran, se analizan y se evalúan de cuáles han sido las mejorías en que se ha tomado en cuenta en algunas carreteras. Por cuenta del PLC hay algunas opiniones que dicen que en las comarcas también se han mejorado algunos caminos. Sí, es verdad que se han mejorado algunos caminos, pero el hecho de que se mejoren algunos caminos en las comarcas de los diferentes departamentos no implica que eso va a estar iluminado, ¿verdad? Muchas son las comarcas donde se han mejorado los caminos, pero no ha llegado la luz eléctrica. Por tanto, es un riesgo. Si no hay las señalizaciones adecuadas, que es algo, ese otro de los asteriscos que menciona la comisionada Reyes en sus exposiciones semanales, que la mayoría de las personas han fallecido por conducir en estado de ebriedad y no respetar, por supuesto, las señales de tránsito. Las señalizaciones que están establecidas en nuestras carreteras, en nuestros caminos, no están siendo respetadas. Otra de las cosas que se hablaba sobre la ley 431, no hay paradas donde se establecen los taxis. Es decir, en Managua no existe una regulación de paradas de taxi. Los taxistas se paran en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso depende también de la ciudadanía, ¿verdad? Porque muchas veces vamos caminando en X calle y nosotros necesitamos un taxi, hacemos la parada y el taxi se para. Y si usted no va atento al conducir, pues puede provocar un accidente. Por otro lado, también existe falta de regulación, y lo hemos insistido aquí. Están los agentes de Irtrama regados en las paradas de buses, pero son muchos buses los que no entran a la bahía, ya sea por factor tiempo, llámele factor tiempo, eso no es problema de la ley. La ley dice que debe de introducirse a la bahía todos los buses, sin excepción alguna. Esto para evitar que el atraso, la conglomeración, por ejemplo, en la Universidad Casimiro Sotelo, ahí se ubican muchos buses que pasan, según el secretario de la alcaldía de Managua, señala que circulan más de 400 buses diarios por esa avenida, y precisamente ahí es donde no entran en la bahía, haciendo más problemas la aglomeración de vehículos, y pueden provocar accidentes, por supuesto, la gente que no usa los puentes aéreos, que es otro llamado que le hacemos a la población. Por favor, ocupe los puentes aéreos, circule por los puentes aéreos. Muchas veces hemos querido hacerles y traerles a ustedes, les vamos a traer, por supuesto, esas imágenes de la gente que pasa debajo de los puentes. En el sector del Güembe han habido muchas personas accidentadas, lesionadas y hasta un muerto recientemente, un joven que circulaba en una moto, que al momento de que se le cruzó imprudentemente un peatón, se esquivó al peatón y fue a dar en la parte trasera de un bus, y ahí quedó su vida. Un joven de 28 años perdió la vida tan rápidamente en esa avenida, que es la calle del Roberto Güembe. La ley 431 la estaremos analizando aquí en este programa la próxima semana. Veremos si estamos hablando aquí con el doctor Ramón Arsenio para hablar un poco acerca de esta ley 431, que muchos conductores
muchísimos conductores desconocen, conocen la ley 431 hasta el momento que van a los seminarios, que ya están multados con la boleta roja, porque el que lleve a alcanzar 3 boletas amarillas en el año, le dan por supuesto ya la última boleta roja, donde tendrá que ir a pagar más de 2.500 córdobas por un seminario, y a ver si les permiten a usted volver a conducir. Esa es parte de este tema importantísimo. ¿Cree usted que podría haber una solución a este conflicto pandémico? Llamémoslo pandémico, porque ya más de 531 muertos en lo que va del año es una cantidad enorme en una ciudad como Managua, a pesar de que tenemos pocas vías alternas, pero la gente cada día está conduciendo con menor responsabilidad, y la responsabilidad recae, por supuesto, en usted, conductor, en usted, amigo correligionario y población, que también puede dar sus señalizaciones o sus indicaciones o sugerencias para hacer más armónico la vida en nuestro país. Por supuesto, la Policía Nacional hace su trabajo, ya están realizando las inspecciones mecánicas, así como también las multas a todo aquel motorizado que no ande casco. Ya le dijimos a Juan, Juan camina su casco, pero también tiene que caminar otro casco para que en la moto pueda andar a un pasajero. Y también Popo le dice a su hijo, ve, si vas a salir, llévate los dos cascos, porque necesitas montar a tu esposa, y si no, la policía agarra, le va a multar o se le lleva el vehículo allá al depósito, donde hay más de ¿cuánto serían, Popo? Más de 400, más de 2.500 vehículos ahí que han ido quedando, porque en la medida en que va pasando el tiempo, se le va aumentando más la multa y después usted no va a poder sacar su vehículo. Eso es algo importante que creemos que usted, y queremos que usted nos escriba en el programa para ver cuál es su opinión al respecto sobre lo que es, cómo podríamos reducir esta cantidad de muertos en nuestro país, ¿verdad? Por supuesto, usted tiene la palabra en el programa. Para eso es el programa, para que usted pueda estar aquí comentando. Franklin Martínez dice, buenos días, un saludo, Franklin. Felicidades a todos nuestros hermanos liberales, dice, que llevan el nombre de Ramón y Ramona. Oye, hoy es día de San Ramón. Felicidades, Ramón. Y Ramón Arsenio también. Felicidades a todos los Ramón y las Ramona que están aquí en el PLC. Ramón y Ramón, en el día de San Ramón. Viva el Partido Liberal, viva María Aide Osuna, dice Roberto Martínez. Buen día, correligionario. José David López Jarquín, saludos desde San Marcos, Carazo, a todos los militantes, correligionarios y simpatizantes del PLC, e igualmente a las autoridades nacionales, regionales y departamentales, así como las municipales. Viva el PLC. Mario Mocada también dice, PLC, viva el partido. Y Zun Almendares dice, se llama UCA. Bueno, ahora se llama Casimiro Sotelo. Ya las letras están ahí, pero la gente no va a dejar de decirle. A como dicen, de donde fue el arbolito, de donde fue la loma de Chico Pelón, de donde fue, así van a quedar. Así es el nicaragüense. Lucía Membreño dice, saludos desde Jalapa, Nueva Segovia, siempre PLC. Dios bendiga a nuestra presidenta nacional, licenciada María Aide Osuna, y demás miembros de la directiva nacional. Saludos a todos ustedes, hermanos locutores. Bueno, un fuerte abrazo a Lucía Membreño, y también allá en León a Franklin Martínez, y a todos los directivos de todos los departamentos del país, tanto en la zona del Pacífico como en la zona del Caribe. Un abrazo con mucho cariño para todos ellos y para todos los presidentes distritales también en los distritos 7, del 7 al 1 en Managua, y por supuesto también a los presidentes municipales del Partido Liberal Constitucionalista. También queremos hablar un poco acerca de lo que se ha estado hablando, del caracol gigante africano.
¿Qué dicen sobre el caracol? Que hay diferentes caracoles. Usted no puede andar confundiendo el caracol africano con las más de 100 especies de caracoles que señala el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, conocido como IPSA. En Nicaragua existen más de 200 especies, pero el caracol gigante africano, que fue detectado el pasado 10 de agosto en Ticuantepe, pues ya está siendo controlado esta posible plaga que estaban preocupados los piñeros de Ticuantepe. Pues ya le han hecho un estudio y también el IPSA junto con el MACFOR han estado realizando ciertos estudios para este gigante africano que es nocturno. Y por supuesto le recordamos que esto trae enfermedades como la meningitis y también puede afectar el sistema nervioso central. Por tanto, el lavadito de mano en toda la fruta, el lavadito de mano antes de tocar la fruta y por supuesto en las verduras como lo es el repollo y la lechuga. En estas especies de verduras es donde generalmente ahí andan este tipo de gusanos o babosas o animales como los caracolitos, o en este caso no va a andar el caracol, ¿verdad? Por supuesto el caracol africano no va a andar dentro de una lechuga, pero sí hay ciertas especies que hay que tomar en cuenta para el momento de estar cocinando. Allá Popo le echa cloro a la verdura, ¿verdad?, antes de ponerla a cocinar. Por tanto, prevengamos que esta enfermedad llegue a nuestros familiares. El IPSA ya tiene controlada la plaga del caracol gigante africano y no es tan para alarmarnos mucho, ¿verdad? Pero recomendaciones: no tocar los caracoles, evitar el contacto con la baba del caracol, ¿verdad? En este caso, si usted toca los caracoles, pues no se toque ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Lavar con agua potable las verduras y muchas veces con agua hirviendo. Si tocó el caracol, lavarse las manos inmediatamente y luego poder tocar a los familiares, pues porque por supuesto hay que mantener el lavado de manos. No utilizarlos como carnada, mascota o adornos. Algunos lo andan allá como adorno, el caracol. Algunos le hacen hasta hoyitos y los andan como llavero. Y no utilizar venenos contra el caracol, ya que puede afectar a los niños, a la mascota o a la fauna nativa. Son parte de las recomendaciones que hace el MACFOR, ¿verdad?, junto con el Ministerio de Salud. Y por supuesto, en este subprograma también nosotros queremos que usted tome las medidas de prevención contra este gigante africano, como le es el caracol africano. Por otro lado, también tenemos información de Ofena. Según dice, los vientos del oeste a celeste son provocados por la tormenta Idalia, localizada ya. Recordemos que Idalia estaba en el lado oeste de Miami, produciendo mucha lluvia. Ya hemos visto videos de las inundaciones en Miami, también a través de algunos medios de comunicación norteamericanos que han indicado que tantas medidas de prevención también, como es no tocar los cables que están caídos en el suelo porque pueden estar con energía eléctrica, por supuesto evacuar de las zonas cada vez que las autoridades les estén indicando que deben de salir. Las autoridades, por supuesto, en Estados Unidos ya han estado tomando las medidas respectivas para evacuar a las personas que podrían estar en altos riesgos, pero ya este huracán ya todavía ha tocado tierra. Ya, por supuesto, recordemos que los huracanes pierden velocidad, el viento cuando tocan tierra, pierden fuerza, como dicen. Estuvo en categoría 4 y posiblemente una vez que salga al Atlántico, pues dicen los expertos que podría perder velocidad, puesto que entraría a las aguas heladas del lado Atlántico, y por supuesto son las corrientes que van hacia Canadá, y ahí estaría perdiendo velocidad. No así Franklin, que estuvo tomando fuerza, ¿verdad?, por el lado del Atlántico, y que podría
convertirse en un huracán más potente. Pero bueno, la cuestión es que esta Didalia pues ya estaría saliendo por la parte este de Miami, para solo dejando lluvias en lo que es Miami y el resto de ese estado norteamericano. Por otro lado, aquí en Managua señalan que este día va a ser bastante caluroso. Según los datos estadísticos de INITER, va a ser un día de bastante sol, posiblemente, y poca probabilidad de lluvia en la noche. Por tanto, usted aproveche, ¿verdad?, el sol para que vaya a lavar. Ya hay gente que no, pues, como muchos, ¿verdad?, hemos tenido ropa acumulada por las lluvias que tuvimos en las semanas pasadas, y que usted debe aprovechar para lavar su ropa en estos días de sol, como dice INITER. También recomendamos que en estos días de sol use ropa blanca, use ropa holgada para aquellas personas. Quiero decirles que a veces las altas temperaturas pueden provocar infarto. El día de ayer pereció una persona de un infarto en un bus que iba de el Roberto Güembe hacia Masaya. Esta persona, dicen que se iba agarrando el pecho, según los testigos de que iban abordando el bus, y el hombre bajó con un fuerte dolor en el pecho, y cuando llegó a la parada allá en Masaya, cayó fulminado de un paro cardíaco. Llegaron las autoridades, ya era tarde, murió de paro cardíaco. Consuma bastante agua, le recomendamos. Busque la sombra en este día soleado, bastante sol, beba bastante agua. Por supuesto, la ropa blanca, no use ropa oscura. Use sombrilla, si tiene sombrilla, para evitar los rayos solares, o también puede utilizar los protectores solares también. Sobre todo a los niños hay que cuidarlos del sol. La insolación también provoca quemadura en la piel, y por tanto aprovechemos el día soleado. En otro tema también hablamos sobre la vacunación. La vacunación es un tema muy importante, porque continúa el MINSA en los diferentes distritos vacunando contra el COVID, reforzando las vacunas que usted o muchas personas no se han vacunado contra el COVID, pero también andan vacunando contra la influenza. En el distrito 6 y 7 están realizando las vacunaciones, también están poniendo la influenza en los centros de salud, ¿verdad?, donde usted puede llegar gratuitamente, se pone la vacuna contra la influenza para que estas lluvias o estas brisas de estos meses pues no le afecten en su sistema respiratorio. Y en algunos casos en los niños, sobre todo en los niños también, hay que saberlos cuidar, hay que saberlos vacunar, llevarlos a tiempo a las vacunaciones. Y en el caso de los niños que están enfermitos, pues hay que echarle, le recomendamos, ¿verdad?, Big Vaporub en los pies, o Cepol, si tiene Cepol en los pies, y ponerle calcetines para que puedan respirar un poco mejor en el pecho y en la espalda, y darle su acetaminofén en el caso de que tengan altas temperaturas, en el caso de los menores de edad. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con ustedes en unos minutos para continuar en el programa, ¿verdad?, en su programa, el PLC Habla con su Pueblo, en la cuenta de PLC TV. Of my single bed, we'll share the same room.
PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. ...130 años de la Revolución Liberal. Logros de la Revolución Liberal. Definió el gobierno como republicano, democrático y representativo. Estableció la independencia de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Dio principal énfasis a los derechos y garantías de ciudadanos, libertad, igualdad y justicia por igual. Suprimió la pena de muerte, no ir a prisión por deuda y por las de agricultura. No ser arrestado sin orden de autoridad competente. Estableció el derecho de habeas corpus. La educación primaria debería ser gratuita, obligatoria, libre y laica. Libertad religiosa y puso en igualdad de condiciones a cualquier religión. Estableció la autonomía municipal, la independencia de los gobiernos locales. No a la reelección presidencial, gobierno de 4 años. El sufragio se convirtió en universal, directo y secreto. Estableció la obligación de votar. El matrimonio civil no solo eclesiástico. Laicización de los cementerios. Los pobres antes no tenían derecho a enterrar en ellos a sus deudos. Respeto a la propiedad privada y libre ejercicio de la industria, comercio, de los oficios y profesiones. Reconoce el derecho de autor
la propiedad intelectual, libertad de expresión, reunión y asociación lícita. Prohibió los monopolios agrícolas. Estableció que todo servicio o trabajo debería ser remunerado. 130 años de la Revolución Liberal. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Gracias, correligionarios, por estar con nosotros en su programa. El PLC habla con su pueblo. Por supuesto, muchos de los managuas ya se están acostumbrando a estas vías alternas donde se está llevando a cabo la ampliación de la avenida Juan Pablo II, y queremos volver a mostrarles este importante video para que usted vaya conociendo cuáles son esos tramos y las inversiones que se están haciendo, y por supuesto para que sepa movilizarse de una forma más rápida en la capital. A petición de muchos correligionarios, veamos el reporte. La modernización de la pista San Juan Pablo II marcará un hito en la historia de la ingeniería nicaragüense, con diseños arquitectónicos modernos y avances tecnológicos que la época actual exige. La capital nicaragüense se convertirá en una metrópolis de desarrollo urbano, con la construcción de 5 nodos viales ubicados en las intersecciones de la Rotonda del Periodista, Enil Central a Metrocentro, Rotonda de Cristo Rey y los semáforos de la Robelo. Una vez finalizada la modernización de la arteria principal de Managua, que cuenta con una longitud alrededor de 10 kilómetros, tendrá entre 8 y 10 carriles de circulación vial, 5 pasos a desniveles, 6 puentes peatonales elevados, 24 paradas de buses, además de los pasos peatonales, ciclovías y franjas táctiles en ambos lados de la pista para las personas con discapacidad. Intersectando las principales entradas y salidas de la ciudad, carretera sur, carretera a Masaya, Panamericana Norte. Iluminados por una moderna red eléctrica con más de 1.000 luminarias en toda su trayectoria. Además, esta construcción contará con un sistema de control de semáforos modernos. Esta nueva infraestructura vial contará con un inmenso corredor natural de 25.000 árboles. Esta ampliación se va a dividir en 4 tramos. Tramo 1 inicia en la intersección 7 Sur, finalizando en el barrio René Cisnero, con una longitud de 2.60 kilómetros. Tramo 2 inicia en el barrio René Cisneros, finalizando en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, con una longitud de 1.86 kilómetros. Tramo 3
inicia en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, finalizando en los semáforos del Riguero, con una longitud de 2.08 kilómetros. Tramo 4. Inicia en la intersección Semáforos El Riguero, finalizando en los semáforos Plásticos Robelo, con una longitud de 2.72 kilómetros. La ampliación de la pista San Juan Pablo II incluirá la modernización del transporte urbano colectivo, con la instalación de un nuevo sistema de autobuses de tránsito rápido, BRT, logrando un significativo mejoramiento vial en la capital. Con esta mega obra de infraestructura vial en Managua, los tiempos de viaje se recortarán en un tercio, reduciendo la emisión de dióxido de carbono que los vehículos desprenden en su funcionamiento normal, creando un gran impacto sobre el medio ambiente. El reportaje amplio de, por supuesto, de lo que será la Managua del futuro, mejor dicho, donde tendremos el descongestionamiento de los parques vehicular activo en nuestra Nicaragua y, por supuesto, una infraestructura más bella. La pregunta del millón es si en estos tramos podrían volver a existir los negocios que continuamente miramos en algunos sitios donde están estos cuatro tramos extensos de más de 2 kilómetros cada tramo. Pues hemos visto que hay negocios como enfrente de la Universidad Casimiro Sotelo, donde está un gran porcentaje de gente con negocios alrededor. Y no solamente ahí, en la carretera norte también hay bastante gente que siempre está vendiendo sus productos, ayudándose al autofinanciamiento para mejorar la economía de la familia. Y por supuesto queremos saber si va a existir oportunidades para que la gente pueda tener en estas mega obras a la orilla de las carreteras su negocio, o van a haber sitios donde van a poder alquilarse. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, las paradas de buses antes, años antes, no eran como las paradas de buses de ahora. En la actualidad, las paradas de buses se han vuelto casetas de negocio, donde la gente se está defendiendo para su economía familiar. La gente tiene la oportunidad de poder estar vendiendo en las actuales paradas de buses. Esto podría suceder en unos años, donde ya esté la infraestructura de este megaproyecto de ampliación de la avenida San Juan Pablo II. Habría que ver. ¿Por qué? Porque esto podría venir a generar ingresos a la familia nicaragüense. Ya sabemos y es obvio que habrá una generación de empleo para todos aquellos trabajadores de la construcción que estén involucrados en esta mega obra de infraestructura vial en nuestra capital. Esa es parte del análisis que podríamos estar haciendo en los próximos días y ver de qué manera algunos correligionarios concejales podrían darnos a hablar, o tal vez una entrevista que nos brindara el diputado Harold, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional por parte del Partido Liberal Constitucionalista. Nos gustaría traerlo aquí y se lo vamos a prometer, traerlo aquí al diputado Harold,
para que hable al respecto de esta mega obra y que cuántos estarían involucrados beneficiándose para el trabajo de los constructores de esta mega obra. Hablando también de la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y Asuntos Jurídicos están analizando por el momento la división administrativa política del país. Se continúan haciendo la división política del país, es decir, en algunos departamentos se está analizando si alguna comarca puede ser ampliada o si puede ser disminuida en algún caso de los departamentos, o una división política de misma de las playas, puede ser de las playas en el caso de Carazo, que es el departamento Rivas también, que son departamentos que están al borde del Pacífico, así como en la costa atlántica, donde se está demarcando y se está analizando, ya lo decimos, con la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y Asuntos Jurídicos sobre la demarcación de la división política administrativa de nuestro país, algo que podría venir a beneficiar a los nicaragüenses. En otra información, los datos del Banco Central indican que hasta julio los nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos, así como en Canadá y también en otros países, trabajan arduamente, han enviado 2.157 millones de dólares a sus familiares a través de la remesa. Recordemos que han sido muchos los nicaragüenses que trabajan en Estados Unidos y en el país de Canadá, donde envían sus remesas. También a la gente que se ha ido, aproximadamente más de 300 mil personas que se han ido a Estados Unidos, pues están enviando sus remesas ahí, trabajando con el sudor de su frente, sacrificados, pero ahí están manteniendo. Y estos datos del Banco Central indican que han mejorado no solamente la cantidad de remesas que han llegado al país, sino también la economía del país mismo. También la familia nicaragüense se está beneficiando porque muchos que están desempleados pues viven de las remesas que sus familiares les están enviando por parte de esos países, como Estados Unidos, Canadá, seguido de Panamá, donde también están enviando sus remesas a todos los nicaragüenses. Pues bendito sea a las personas que puedan recibir esta ayuda económica por parte de los hermanos nicaragüenses que se encuentran en el exterior. Estábamos haciéndole la pregunta a todos ustedes, ¿cuál cree usted que podría ser una solución al aumento de la mortalidad en accidentes de tránsito en nuestro país? Había una entrevista que le hicieron en un medio que circula en las redes sociales a varios oficiales que no dieron su nombre, por supuesto. Dicen que no es tanto la cantidad de multas que hay que imponerle a los conductores, sino que la irresponsabilidad del conductor. Generalmente en Nicaragua no acata la ley 431. ¿Y qué dice esta ley 431? Bueno, esta ley indica, señala cómo usted obtiene su licencia, cómo usted obtiene su circulación, cuáles son las leyes que debe respetar, cómo se debe conducir realmente en Managua y en el resto del país, por supuesto, porque la ley no solamente para los managua, pero dado que Managua, seguido de Matagalpa y seguido de el departamento de Chontales, son los que más accidentes registran, en primer lugar Managua, pues esta ley 431 tiene, también indica sus costos de las multas que a usted puede recibir por desatender las señales de tránsito. Si ustedes recuerdan, hace varios años aquí en Managua se colocaron unos semáforos inteligentes. Pues estos semáforos para muchos no funcionaron y para otros pues no funcionan.
Pero, ¿qué dice la ley 431? Usted no puede atravesar un semáforo cuando esté en amarillo, el amarillo preventivo. También debe respetar la velocidad que se indica en las señales de tránsito. Por ejemplo, en la suburbana, que es donde viaja Juan a través de estos fines de semana, ¿verdad? Cuando va al mar, utilizan esta carretera, la suburbana. Hay una señalización que para muchos no la miran, pero dice 45 kilómetros, imagínense, dice ahí velocidad máxima 45 kilómetros. Y si usted tuviera una pistola de esas de que miden la velocidad, podría ver en la pistola el velocímetro, van a más de 120 kilómetros por hora en esa carretera, y no son bromas. En carretera Masaya viajan hasta más de 120 kilómetros del tramo, imagínense, del tramo de la rotonda Jean Paul Jenny hasta la rotonda de la Centroamérica. En ese pequeño tramo viajan a más de 100 kilómetros, increíblemente. ¿Para qué? No lo sé, porque para algunas veces al MIFIC ya está aglomerado de cantidad de vehículos que ahí van a disminuir la velocidad. Carretera Masaya está catalogada como uno de los tramos más peligrosos, así como la carretera de León, la suburbana y otra calle que pareciera una avenida que no parece que es peligrosa, pero sí es peligrosa, es la avenida donde está, sin ánimos de hacer un comercial, ¿verdad?, del Guaguense, de la plaza del Guaguense, recorriendo hacia abajo, buscando American College. Toda esa avenida, que esa es la que va de la Racachaca, Popo. Sí, ¿verdad? La que va de American College esa avenida es catalogada como una de las más peligrosas avenidas en Managua, aparte, por supuesto, de las amplias carreteras como la carretera a Masaya. Nosotros también le preguntamos a ustedes, amigos televidentes y correligionarios, ¿cree usted que con incrementar las multas podrían reducir la cantidad de muertos en el país? Pues les cuento que en Argentina, hace más de 8 meses, los diputados de la Asamblea de Argentina aprobaron una ley en la que dijeron, bueno, se aprueba la ley que el que maneje en estado de ebriedad se le suspende de por vida la licencia. Los resultados han sido efectivos, han reducido la cantidad de muertos en todas las carreteras. ¿Qué dice usted? ¿Podría ser posible que en Nicaragua los honorables diputados de la Asamblea Nacional aprueben una ley como esta para que se reduzca la cantidad de muertos en las carreteras? Podría ser posible, o depende de los diputados, pero es una sugerencia que podría ser efectiva en cuanto a la responsabilidad, obligar a la responsabilidad del conductor a manejar con todas las precauciones, así como respetando las leyes de tránsito a nivel nacional. Ya para finalizar, queremos comentar, dice aquí el licenciado Jorge Alberto Irías Ayala, director de comunicación del PLC. Saludos convencionales y directivos del PLC. Estamos con nuestra presidenta María Aide Osuna, acompañando a Justina Molina, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, en estos momentos de intenso dolor por tan terrible pérdida de su mamá. El féretro está ubicado en la iglesia Reina de la Paz, en Batahola Sur, Managua, donde habitaba la mamá de Ana Justina Molina, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y secretaria de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Constitucionalista. Ya desde aquí, el equipo de comunicación y todos los miembros del Partido Liberal le enviamos las condolencias respectivas a la licenciada y doctora Ana Justina Molina. Que en paz descanse su adorada madre. Y con esto nos estamos despidiendo en el programa, porque el día de mañana le traemos más información sobre el quehacer del Partido Liberal Constitucionalista y, por supuesto, estaremos hablando sobre
las elecciones próximas de la Costa Caribe. Hasta entonces, muchas gracias. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. ...130 años de la Revolución Liberal. Logros de la Revolución Liberal. Definió el gobierno como republicano, democrático y representativo. Estableció la independencia de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dio principal énfasis a los derechos y garantías de ciudadanos, libertad, igualdad y justicia por igual. Suprimió la pena de muerte, no ir a prisión por deuda y por las de agricultura.
no ser arrestado sin orden de autoridad competente, estableció el derecho de habeas corpus. La educación primaria debería ser gratuita, obligatoria, libre y laica. Libertad religiosa y puso en igualdad de condiciones a cualquier religión. Estableció la autonomía municipal, la independencia de los gobiernos locales. No a la reelección presidencial, gobierno de 4 años. El sufragio se convirtió en universal, directo y secreto. Estableció la obligación de votar. El matrimonio civil no solo es eclesiástico. Laicización de los cementerios. Los pobres antes no tenían derecho a enterrar en ellos a sus deudos. Respeto a la propiedad privada y libre ejercicio de la industria, comercio, de los oficios y profesiones. Reconoce el derecho de autor, la propiedad intelectual. Libertad de expresión, reunión y asociación lícita. Prohibió los monopolios agrícolas. Estableció que todo servicio o trabajo debería ser remunerado. 130 años de la Revolución Liberal. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.